pelota para Fertoli. La pelota para Fornica y está. ¡Atajó el arquero! ¡Tremenda, tremenda, tremenda, tremenda pelota del arquero que lo esperó! ¡Lo esperó! ¡Cuál estatua! ¡Le hizo la estatua y se quedó con la pelota de gol, Lewandowski! Y además, ¿cómo paró la pelota? Sorprendente, curioso, pero con absoluta seguridad. A la zona de Escobar y Advíncula. Mirá, entró a la carrera, lo miró el zaguero de Gimnasia y Arias, en una reacción notable, conjuró el peligro. Perdomo. Pelota para Oreja. Atención que acompaña Amoroso. Mete el cuerpo Guarín. Le quedó Fertoli. Se viene Newell. 3 contra 3. Atención que va Fertoli. El arco. Tapó y el rebote. El rebote será de Figueroa, que está llegando por el costado izquierdo. Se acomoda en defensa otra vez Gimnasia. En Eisda lo espera Amoroso. Pelota atrás para Tevez. Ahí está. Tapó Martín Arias. Tapó Martín Arias. Señores, hay lateral ahora que corresponde a Newell. Tremenda pelota. Qué salida rápida de pierna el arquero. Era el segundo de Newell. Para con la hacha de Sábato. Perfecto, Martín Arias. El rebote le va quedando por aquí a Gonzalo Díaz. Es bueno el centro de Alvarenga. Que no alcanza. Saldrá Gimnasia bien por el arquero Martín Arias. Es el segundo remate franco al arco de Vélez. Responde bien el arquero, el anterior salido por arriba. En el mano a mano, en el equipo de Baceda, quien más ventaja saca es justamente Gonzalo Díaz, que cada vez que se propuso ir al fondo, lo consiguió. Juegan con él, va González para pegarle. González que le quiere pegar, insiste González. Abre con Mazzuero, mete el centro Mazzuero, arriba para Quiroga. ¡Ah! Y el arquero Arias que la saca por arriba del travesaño. Lo tuvo Patronato, bien por Quiroga. Bien todos los que participan de la jugada, ¿eh? Primero el que tira el centro, porque lo tira bien alto para que Quiroga pueda sacar ventaja de su altura. Quiroga que busca el ángulo y el arquero que se luce sacándola de ahí arriba. Era gol de Patronato. Aquí se viene Espinosa para empatar. Espinosa, Arias. Gigante, ¿eh? Enorme. Enorme Arias. Estaba el empate de Patronato, no tenga dudas. Y el arquero sigue el pibe. Acaba de salvar el arco de Gimnasia. Vamos a ver la de Espinosa. Con la cabeza la pone para el remate. Buen tiro del 21, pero mejor la intervención de Martín Arias, que ha respondido en 3 o 4 ocasiones en las que se lo llamó de la mejor manera. González le estaba perdiendo. Cerca González, espera, Jovi, mete en el centro, es para Silva. Y con el pie, sí, con el pie el arquero despeja la pelota. Y el peligro que no se va, ahora sí, tiro libre para Godoy Cruz. Se salvó Gimnasia, señores. Lo tuvo Silva con el pie, sacó el arquero Martín Arias. Estuvo bárbaro Alexis Martín Arias. Puso el cuerpo muy bien porque se le veía el hombre del tomba encima para definir. Además, tapó bien su espacio y con el pie, con la pierna, perdón, terminó despejando allí. Puso muy bien con el pie, correcto. Puso muy bien las piernas para con el pie rechazar. Día de cabeza, oreja. Sabe casi. Con zurda, con la de palo. A la mano del arquero, Alexis Martín Arias. Que sacó con el pie una buena en la primera parte. Ahora controló este remate que venía rasante. No con tanto riesgo, pero fue una pelota que no tuvo problemas después en contener Martín Arias, que no tuvo tanto trabajo. Bien por Silva, gana Silva, la tiene Silva. La pelota es para Jovi que va, se viene para el descuento. Aquí está Jovi para descontar a Jovi. El arquero Alexis Martín Arias, que salva otra vez al arco de Gimnasia. En el primer tiempo fue con su pie, en el segundo con la mano. Bárbaro por Martín Arias, decisivo. Esta es la jugada anterior para Godoy Cruz, para el Morro García, y la salvada de Alexis Martín Arias. Se estiró muy bien, puso el cuerpo y con su mano, como en la primera parte había puesto el pie, para desviar esa pelota al córner. Se viene Viatri, el centro buscándolo a Viatri, salta Viatri, el cabezazo de Viatri abajo. Se le queda bien Martín Arias. El Torito Rodríguez, Maxi Mesa, abría Maxi, Rigoni. Espera a Vera y espera a Denis, ¿eh? Uy, el olorcito que hay esta. Viene el centro. ¡Oh! Cabezazo de Vera, respuesta notable de Alexis Arias, señores. Muy bien el arquero, aplauso para él. Señores, habrá córner, habrá córner.
Buena respuesta del arquero. Un buen ataque de Independiente. Saca la pelota del centro y va al uno contra uno de Rigoni contra Lich. Lo marca muy desde lejos Lich. Es la segunda vez que sucede esto. Rigoni se hace el espacio para sacar el centro y el buen anticipo de Vera. Excelente el arquero. Van a meter el envío, la mete Rigoni. La mete Rigoni, va el envío. Pellerano, la busca el tanque. Denis está, tapó el arquero. Tapa el arquero, señores. Tapa el arquero, le quedó servidita al tanque. Denis abrió lateral. Busca Independiente, está más cerca. Por ahora 0-0. Encara Rigoni, busca el centro. Va Rigoni, le pega el arco. El pelota del arquero. Buena idea de Rigoni. Esta vez ir hacia adentro y no tirar el centro, sino buscar su propio remate. Otra vez se saca de encima Lich. Encuentra el espacio para el disparo. Lo encuentra una vez más bien parado al arquero de Gimnasia. Atento Gimnasia defendiendo. La meta Rigoni, va el envío. Se quedó corto la final. Benítez. Bueno. Le quedó la pelota al arquero. Seguro, ¿eh? Seguro el arquero de Gimnasia. Porque no te deja una ahí. En las complicadas, sus intervenciones han sido impecables. Sin rebote, técnicamente. Queda el capitán. El balón para Acuña, la baja Acuña, la tiene a Wett. Va a Wett, le dio al arco a Wett. Martín Arias. Hay que probar. Si pica antes, la pelota es complicada. Bueno, eso es lo que pensó Wett en la primera en la que logra desprenderse. La primera en donde los volantes de Racing tienen participación. Atención. Ojo. Sí, sí, una bomba de estruendo. Cayó cerca de donde estaba Orión. El arquero se retiró de ese lugar. La pelota para el Pulpo, viene el Pulpo, la quiere Bou. Centro para Bou, está habilitado Bou. Martín Arias, señores, estupendo, sensacional. Hay tiro de esquina para Racing, qué lindo que está el partido, Dul. La pelota larga, vendrá el envío al área, nadie llega. Le queda el balón a Víctor, le dio Víctor. Este es Arias, la verdad. Estupenda reacción del arquero. Sí, mirala. Es cierto, vamos a ver si había posición adelantada, que es lo que pedía todo Gimnasia, y sí. Bou está un paso por delante de los centrales de Lich y el central Coronel. Resuelve bien igualmente Arias enviándolo al córner. Le dio con el hombro, no terminó a darle con el parietal Bou. Por eso la pelota no tuvo la potencia suficiente. No puede el Pulpo ahora. Recuperaba la pelota, Bou, la metió para Romero, le dio el arco Romero. ¡Qué pelota que tapó! Martín Arias otra vez. Mano cambiada, enorme el arquero de Gimnasia, señores. Tiro de esquina para Racing. Pero te lo pedí en el primer tiempo. Romero tiene que patear de afuera. Si es el que mejor lo hace y con el campo como está puede sacar ventaja. Aunque en esta fue por arriba. Y la respuesta de Martín Arias, genial. Va Acuña, señores. Por duplicado lo tuvo Racing. Primero con este remate que iba al ángulo de Romero. Fíjate cómo encuentra el espacio. Y en un giro casi sin control la cruzaba. Y vamos a ver la segunda en donde Víctor de anticipo. Se viene Sánchez, se viene Víctor, centro para Sánchez, Arias. Arias otra vez ya es la figura, ¿eh? La tiene Bou, el rebote. Nuevo tiro de esquina que favorece a Racing. Tres tapadas fenomenales del arquero de Gimnasia. Otro atajadón de Martín Arias, esta vez ante el cabezazo e incluso directo. En Chirola, controla la pelota, Licha López. La mete para Romero, va amagando. Romero. A ver qué hace Romero, se va frenando. Se frena también en el área. Ahora Bou se metía fuera de juego, por eso sale. Lisandro López también metido en el área. A ver, Acuña para Bou, va cerrando Lech. Lo aguanta Gimnasia ahora el partido. Lo está sufriendo en estos minutos Gimnasia. Sí, se le vino Racing encima. Señores, a ver, llegará el envío al área. Sí, Bou, sí, Bou, sí, Bou, otra vez. Martín Arias, otra vez. Centro, llegaba Arias, otra vez Arias. Es tu noche, ¿eh? Y claro, Coronel dice... Gracias por salvarnos dos veces en esta. Dos veces en esta y son cinco en el partido y todas juntas y en el segundo tiempo. Un excelente desborde, una definición de Bou al medio, pero con dos reacciones consecutivas del arquero maravillosa. Pero demasiado metido atrás, un excelente desborde con pie a pie incluido de Rosales. El remate de Bou, primero el intento de centro que casi se cuela también después. Acá está, encima de pique al piso. Una, o dos, mejor dicho, excelentes reacciones de Alexis Martín Arias. Sánchez, le quedó a Sánchez, se enganchó Sánchez. Señores, con ustedes, la estrella, el protagonista, la figura del partido. Sí, sí, el hombre de doble apellido, Martín Arias. ¡Extraordinario! No se cansa de volar, no se cansa de arengar a sus compañeros para que alguna vez lo salven. Él está salvando a todos. Últimos 10 segundos. Va Marcos también. Va Marcos Díaz también.
Apurate, Kaku, porque te lo puede terminar Merlos. El que se quema con leche, ¿cómo es la historia? Señores, el centro que va a venir. Montenegro, la última. Implora Gimnasia que salve Alexis Martín Arias o algún defensor que sostenga el triunfo. El centro, el arquero con autoridad para sacar, quedó en el piso. Va a ganar Gimnasia. Señores, ganó el Lobo. Andrés D'Alessandro, derecha y el arco. D'Alessandro. Respuesta magnífica. Alexis Martín Arias es el arquero de Gimnasia que envía la pelota al córner. Levanta los primeros aplausos de la noche sanjuanina Andrés D'Alessandro. Va Anseleri, la orden de Pintana, Anseleri.